Bueno, mi nombre es Julio Menajoski, en la actualidad soy fotógrafo, docente universitario, trabajo en el Archivo Nacional de la Memoria, en la parte de fotografía, lo que sería una dirección que se encarga de documentos audiovisuales y fotográficos. Eh, nací en el año 1950, concretamente en el año 1950, finales, este, provengo de una familia de clase media y según las épocas de eh, las que hablemos, eh, próspera y en decadencia. Mi padre era industrial, hijo de inmigrante ruso, ucraniano, rumano, también según la época de la que consideremos. Mi abuelo sí vino en un barco. Mi padre nació en Argentina este, y se hizo como una buena parte de los hijos de inmigrantes. De abajo, con un pequeño tallecito, en el fondo una casa de marroquinería, y en la década del 50. Llegó a tener un, una empresa con cerca de un centenar de obreros, de obreros y empleados. Fabricaba productos de marroquinería para el mercado interno, de manera tal que las políticas de ampliación del mercado interno, de, de, de fortalecimiento del salario y demás, lo beneficiaron. Aunque él sufrió ese proceso como el proceso en que apareció la sindicalización en su, en su pequeño taller entonces por ejemplo su visión del peronismo es una visión muy antagónica porque por un lado él prospera económicamente porque aparte contaba venían los obreros y compraban las fileteras que yo hacía para los patrones de esos obreros no de los obreros y, y a su vez se quejaba porque los obreros habían levantado el copete y pedían cosas que antes no se animaban a pedir este de manera tal que esta contradicción inicial entre el país de pertenencia, el momento de pertenencia, la cultura judía que me venía por parte de mis abuelos, la pertenencia también a la clase media y demás, este, configuró un, un, una mezcla eh, que uno puede entender que en los años 58-60, cuando yo tenía dos hermanos mayores, tengo, sigo teniendo dos hermanos mayores. Este, el, ambos iban al, al Colegio Nacional Sarmiento, donde se dio el epicentro de la, de la, del conflicto La Laica la Libre. Este, la política ingresó rápidamente a mi casa, eh, en donde se mezclaban tanto los relatos de la resistencia del Ejército Rojo a Hitler, que venía por el lado de mi padre. No tengo parientes directos perjudicados en la guerra, pero este, la comunidad a la cual pertenecía a mi papá y mi familia, sí. Entonces. Entre los relatos de la guerra, el ejército rojo, la laica like y la libre, yo tenía siete, ocho años y ya vivía este, en una atmósfera muy, muy politizada. Me acuerdo que se hablaban en mi casa cómo se preparaban para fósiles enfrentamientos con lo que era Tacuara en ese momento. Este, y la política nació de nació la mano de la, la violencia. Este, a veces como autodefensa y muchas otras veces como forma de de accionar, de manera tal que, este, aún sin saberlo, mi manera de concebir, de vivir la política, fue siempre vinculada a, a que iba con algún grado de violencia, ya sea como víctima o ya sea como propiciatorio de, de, por, la, por necesidad de producir algún cambio. A medida que avanzaba mi edad, avanzaba la crisis de la clase media, avanzaba la crisis del país. Yo tenía 15 años cuando fue el golpe de Onganía. Perdón, 14 años, iba al Colegio Nacional Nicolás Avellaneda. Ya había tenido algún contacto con algún partido de izquierda por parte de uno de mis hermanos mayores que militaba en lo que en ese momento era el Partido del Trabajo, era una escisión del viejo Partido Socialista. El Partido del Trabajo adoptó una, una posición más maoísta. Bueno, yo no, no es que militara de lleno, pero me tocaba un poquito todo eso. Este, y cuando fue el golpe de Onganía, yo me acuerdo que el día que fue la intervención a la universidad, la noche de los bastones largos, este, había ido al Colegio Nacional de Buenos Aires, donde había amigos, compañeros, amistades. Yo no, no, no iba a ese colegio, yo iba a la Avellaneda, porque se decía que venía la intervención a la universidad, algo iba a pasar, y yo, yo no sabía lo que era la intervención a la universidad. Ya tenía 14 años, yo sabía que iba a pasar algo y había que ir, y fuimos el, en términos contemporáneos hacia el aguante, a no saber mucho qué, pero yo estuve ahí, vi un clima tenso, eso era las 6, 7 de la tarde, me fui para mi casa porque no pasaba nada. A la, esa noche, a la noche siguiente, vi en el mismo lugar donde yo había estado, no sé cómo apareaban a profesores, estudiantes, este, bueno, esas escenas que las tenemos tan presentes. Este, y recuerdo también este, el chiste de Mafalda, eh, que salía en ese momento en el Diario del Mundo, con una con un solo cuadro, la, la chita de Mafalda la, era una tira con tres o cuatro según Ese día era solo la cara de Mafalda, viviendo el mismo del día al golpe, ¿no? Y todo lo que me enseñaban en la escuela, ¿no? Este, entonces, nada, yo, este, estos recuerdos tan vivos que tengo, a mí me da una pauta que yo solo vivía muy visceralmente, como una cotidianidad que. Eh, aún hoy que irrumpe la política de una manera como no, no, no es de la misma manera. Bueno, año 65. En el año 66, 67, yo ya empiezo a militar en lo que fue una decisión del Partido Comunista, el PCR, Partido Comunista Revolucionario, en secundarios, primero en la agrupación, luego empecé a tener reuniones ya en el partido, este y, y empezaron a ser más frecuentes las movilizaciones, los actos relámpagos, por distintos motivos y cuestiones. Este, es decir, que la muerte del Che me agarra a mí militando, me agarra a mí militando y me agarra inmerso en la, en la discusión que atravesaba buena parte de la juventud despierta, por decirlo de alguna manera. Pues tampoco eran todos militantes. Pero tratando de recordar un poco, yo me acuerdo que la, la, la necesidad de una revolución era como que no se discutía. Quizá la palabra, la palabra revolución tenía una connotación, una sonoridad diferente para cada quien. Para algunos era la revolución hormonal que estábamos viviendo, era la década de la pastilla anticonceptiva. La revolución de las faldas cortas, la revolución del rock en castellano, o la revolución proletaria de que iba a instaurar una dictadura del proletariado para construir el socialismo. De ahí tenés todas las variables. No se discutía qué la revolución, se discutía qué tipo de revolución, pero se discutía cómo lograr la revolución. Entonces algunos decían la vida pacífica, el voto. Este. Yo pertenecía a una a una tradición política donde descreía la posibilidad de que la lo voy a decir en los términos que lo decía en ese momento, ninguna, ninguna clase dominante se suicida y nadie por un acto eleccionario va a dejar el poder para transformar una sociedad pueden dejar el poder para para irse este, pasando de uno a otro, de manera tal que los valores democráticos no estaban a la orden del día era la revolución lo que había que hacer cualquier parche era malo era el edificio que ya se estaba cayendo. No nos vamos a poner a reparar el techo si los cimientos están podridos. Esas eran casi, casi era la, las metáforas que usábamos. Este, entonces la, la otra era, bueno, vamos a hacer la revolución como hay que hacerla, como lo hicieron los cubanos, como lo están haciendo los vietnamitas, como lo hicieron los argelinos. Venimos de la década del 60, ¿no? No voy a hacer un raconto ahora de todas las cosas que pasaron, pero estaban muy presentes. Entonces eran las distintas variables del uso de la violencia. ¿no? Una insurrección popular triunfante al estilo del 17 de, de, de la Revolución de Octubre, la toma del Palacio de Invierno, o un proceso foquista, o una guerra popular prolongada, en fin, era, esas eran las discusiones. Este, en ese marco, y todavía militando, militando en el PCR, este, aparecen los tupamaros. Y para muchos fue este, un, un llamado de... un llamado, decir, bueno, ahí está. Este, recordemos la primera parte de los Tupamaros, del Movimiento de Liberación Nacional de los Uruguayos, que hacían un, unas espectaculares, unas operaciones de, de, de propaganda armada de mucha espectacularidad, donde a través de una acción violenta, de un pequeño grupo muy bien organizado, podían visibilizar, desnudar, este, desenmascarar, ¿no, es cierto? no solo la presencia de agentes de la CIA, sino el carácter este, injusto, reaccionario, en que estaba este, estructurada la sociedad uruguaya. Y, y ya había gente que estaba discutiendo replicar, reformular este, esos métodos en la Argentina. No me plegué fácil, rápidamente a ninguno de los grupos que planteaban ese tipo de acción política, pero me di cuenta lo inconducente que era la política del PCR de, de un insurreccionalismo básico que no iba a tener resultado ni perspectiva. Y pasé un tiempo de mucho desengaño y desorientación hasta que este, los grupos más mejor organizados, como Montoneros, el la FAR y demás, empezaron a. A dar una idea de que algo estaba pasando profundamente y que, y que estaba teniendo algún tipo de respuesta en algunos sectores y demás. Si consideramos que el, el Cordobazo también fue otro, otro momento este, de inflexión importantísimo, donde confluyen estudiantes que ya veían su porvenir amenazado, truncado por las políticas de destrucción de la universidad pública y, y de alguna manera un país que se iba achicando y que no necesitaba. Que necesitando médicos iba a producir menos médicos, que necesitando ingenieros iba a tener menos ingenieros, ¿no? y que radicalizó a buena parte de la militancia estudiantil, y que confluye con grupos obreros que se empiezan a formular prácticas democráticas este, en el seno de sus organizaciones y que van adoptando posiciones clasistas, antiburocráticas, combativas, fuera de lo que había sido el peronismo burocrático, digamos, bandolista de esa época. De, bueno, era un momento de, de que estaba aflorando algo, eran, se, se escuchaba, se sentía un, un universo de vísperas de algo importante. Y aparte, bueno, el ejemplo del Che, que en los jóvenes nos había golpeado enormemente, este, no fue raro que yo me conectara rápidamente con algún grupo a empezar a militar este, en una organización más radicalizada. Esto ocurre en el año 72. ¿En qué organización? En el PRT. ¿Y qué es lo que hacías en el.? Tu trabajo, digamos, Al principio de... yo me iba de, yo me iba a conectar, yo me conecté fundamentalmente para hacer algo vinculado a lo que era mi vocación profesional en ese momento, que era la fotografía y el cine. Este, tuve una primera cita que probablemente haya sido con el grupo de Raimundo Gleiser, este, a quien yo no conocí ni vi personalmente, pero sabía que tenía que ver con eso. Vi otra gente que, estaba, que fueron colaboradores directos de él, este, y esa primera cita se, se produjo y, y, al, y una segunda cita ya no fue posible, porque mi hermano, que era el que había ingresado a la organización antes que yo, había caído preso. Y por razones de seguridad, como su nombre había sido público y se sabía que yo era el hermano de él, no convenía que yo vaya a un lugar donde todo el mundo sabía mi identidad y demás. Y así es que quedé lo que se llama descolgado, y en la primera visita que hice a mi hermano en la cárcel este, se vio la posibilidad, la necesidad y la conveniencia de que yo no formara parte de ningún grupo clandestino, sino que hiciera alguna militancia de carácter legal vinculada a la solidaridad de los presos. ¿Y ahí en qué, en qué espacio empezaste a militar? En ese espacio había todavía, en el, en el año 72, todavía había una comisión de solidaridad con los presos políticos en la CGT de los Argentinos, de Raimundo Hongaro, donde en un clima de bastante fraternidad y, y de amplitud política iban a parar los familiares de todas las víctimas, de todas las organizaciones y de todos los tipos de luchas que se daban contra la dictadura. Este. Recuerdo unas viejas hermosas que seguramente venían de la resistencia peronista, que eran las que tenían un sentido de la organización y le daban contención y, y, y amplitud, sobre todo a nuestros padres que, que no se habían planteado ninguna militancia, a ellos les cayó esto como un peludo de regalo. Este, y estas viejas luchadoras le daban un, un sentido, ¿no es cierto?, este, al haber parido los hijos que habían parido y las agrupaban, las contenían, y ahí empezó una organización interesante. Luego surgieron desaveniencias porque había un sector que, frente a la presencia de Perón en Madrid y la necesidad de que toda lucha confluyera hacia este, ese objetivo de traerlo a Perón, este, hizo a que muchos tuvieran que enfatizar su carácter peronista, de familiares de presos peronistas, que no era el caso de... Nos tocaba a nosotros. Y las prédicas por la unidad chocaban con el hecho de que eh, el peronismo venía en alza, en todo sentido, había que decirlo. Este, y toda lucha, francamente, así no fuera provocada por una organización peronista, terminaba capitalizándolo el viejo, de manera tal que nosotros estábamos en una situación complicada y para no ser deglutidos por un movimiento que lo arrasaba a todo. Decidimos configurar una, una, una organización de familiares absolutamente amplia, donde nadie se le iba a pedir la credencial política, pero que no tuviera el rótulo de entrada de peronista o no peronista. Entonces, ahí donde se funda la Comisión de Familiares de Presos Estudiantiles y Gremiales. Es un nombre adoptado de una comisión que tenía en Santa Fe y en Córdoba. Y, nos, y pensábamos que la expresión era más amplia y la que mejor explicaba qué era lo que teníamos que hacer. Este, y conseguimos, eh, por solidaridad con el gremio de farmacia, eh, a través de Alberto, eh, Jorge y Pascual, y un grupo de compañeros que ya animaban el movimiento nacional contra la represión y la tortura. Este, me acuerdo de Ferrares, Carballeda, eh, Mujica. Creo que el único que vive es Mujica actualmente. Este nos prestaban el local para funcionar y el sindicato de farmacia, de la publicidad, en la calle Río de Janeiro, a una cuadra del diario El Mundo, que ya no funcionaba más, en el barrio Caballito, ahí funcionamos. Y en ese contexto, ¿qué, qué recordás de, lo, de, la, de los sucesos de, de Trelew? ¿Y cuál fue tu participación en, en la defensa de...? Bueno, de Trelew, obviamente nos golpeó enormemente, pero también nos dio paradójicamente una, una muestra de hasta, a dónde, hasta dónde había calado, este, no sé si el mensaje, el contenido de las organizaciones, pero sí que se había expresado una simpatía, una solidaridad con los luchadores en un sentido amplio. Este, y dentro de los luchadores entraban los guerrilleros los que los que tomaban las armas, y aparte nombres que ya representaban este, opciones muy duras contra el sistema, ¿no? Fue Santucho, Satinsky eh, Osatinsky, Gorreal Merlo, ¿no es cierto? Este, eh, y por qué digo esto? Porque yo me acuerdo que me acuerdo muy claramente el clima de duelo que se respiraba en las calles, en los colectivos, este, mismo en el tratamiento de la prensa en los negocios, en las conversaciones bajas, en las caras. Este, y yo aquí vivía en un microclima, porque mi hermano estaba preso, iba a las reuniones de familiares, dos veces por semana iba a la cárcel. Yo vivía en una burbuja, para mí yo estaba las 24 horas viviendo en eso. De golpe ver que un vecino con el cual yo casi no había hablado de esto me expresaba que sentía lo mismo que yo. Este, fue un, un un clic enorme, ¿no? Así, este, yo creo que ahí se produce un, un salto enorme también en la, en la audiencia que nosotros empezamos a tener como familiares, como Comisión de Solidaridad, nos empezaban a invitar a universidades, eh, los partidos políticos progresistas que, que más firmemente estaban contra la dictadura, como el Partido Demócrata y Cristiano, por ejemplo, este, me acuerdo de Héctor Sandler que te, dirigía Udelpa. Este, Unión del Pueblo Argentino, que originariamente respondía a una formación de, de Aramburu, y después eh, tuvo un desarrollo absolutamente diferente. Eh, nos invitaban a los familiares, nos preguntaban qué necesitábamos, nos hacían llegar solidaridad, a veces en dinero, a veces este, bueno, nos prestaban eh, sus imprentas para hacer volantes. En alguna oportunidad, cuando hicimos una huelga de hambre, en diciembre del 72, si en diciembre del 72 con la consigna eh, Navidad sin presos políticos, que, que acelerados eran los tiempos, ¿no? Se puede creer, porque estoy hablando de diciembre y la masacre de Teru fue en agosto. Este, me acuerdo que a esa, en, en, esa, en esa huelga de hambre la hicimos en la parroquia del Cristo Obrero, del Padre Bernaza. A donde un año más tarde lo matan a Mujica saliendo de esa cárcel, del barrio Mataderos. Y me acuerdo que tuvimos a toda la, a toda la televisión, el día que nosotros empezamos la, la huelga, tuvimos a toda la televisión, todos los canales de televisión vinieron a tomar eso. Vino Arturo Javorella a darnos una charla y venían otros políticos que nosotros despectivamente llamamos políticos burgueses y que venían a expresar su solidaridad y con nuestra soberbia propia la juventud política decíamos ja, se quieren colgar ahora en nuestro prestigio lo ¿Mm? que hay que aprender de la historia no este... tuvimos una desgracia en ese, esa huelga de hambre la iniciamos un día y al otro día cuando ya esperábamos que esto Aparecen los sobrevivientes en los Andes, en los sobrevivientes del avión, el viven, aparecieron. Y esas cámaras de televisión que venían para filmarnos a nosotros, a ver cómo hacíamos la huelga de hambre, fueron todos para Mendoza para, para ver, escuchar los relatos escabrosos de cómo habían hecho los sobrevivientes para, eso, para vivir todos esos. Y nos tapó totalmente. Este, igualmente. Salió una solicitada donde la firmaron Ricardo Balvin, Lorenzo Miguel, un montón de gente que en la vida uno hubiera pensado que podían solidarizarse con una lucha que iba, dice y dentro de las estrategias, dentro de las tácticas, ¿no es cierto?, de organizaciones que, que, que con una propuesta muy radical hacia el conjunto de la sociedad y que querían hacer bien a la sociedad civil. Este, eso indica el clima que se vivía, estábamos en víspera del 73, obviamente, este, pero eso me dio una, una enorme este, experiencia política, legal, que no era lo más común, lo más corriente en ese tipo de organizaciones en esos años. ¿Y de la asunción de Cámpora, de la, de la mirada política sobre, sobre ese acontecimiento y lo que fue después el de Bueno. La organización en la que yo participaba tenía una, una caracterización clásica, este que abrevaba en parte en, en los resabios de estroquismo que le quedaba, ¿no? Parece como un un la un, búsqueda de un gobierno bonapartista para desviar la lucha de clases y demás. Y este eh, pero no era de oposición a lo que estaba pasando porque eh, los contenidos de la participación popular, la gente en las calles, en las movilizaciones expresaba este, consignas antiditatoriales y, y muchas veces de franco apoyo a las organizaciones que más habían puesto el cuero, ¿no es cierto? Este, para que esa lucha fuera, por lo pronto, la foto de los héroes de uno los mártires de Trelew, los muertos de Trelew, eh, estaban presente en las movilizaciones y eso por supuesto era visto como un elemento muy positivo, ¿no? pero había una cosa contradictoria. Era una fiesta popular en la que nosotros la mirábamos un poquito de afuera. Este, sentíamos que nos estaban arrebatando la audiencia, ¿no? eso que se había empezado a sentir en el, en el con, con la masacre, de pero paradójicamente ese tremendo dolor, ¿no es cierto? y, pero, y que, que permitió ser visible la, 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 la simpatía y hasta dónde había calado, la, digamos, la prédica de, de, de esa práctica revolucionaria, este, sentíamos que ahora se estaba discutiendo cosas que desviaban la atención de ¿no? si los Era la revolución lo que había que hacer, no era la que había que hacer la Obviamente estábamos en un paso cambiado, ¿no? Pero te lo digo porque te lo digo esto un poco recuperando aquella sensación ¿no? No, que, que yo sentía, yo era muy maduro políticamente y yo creo que la organización a la que yo pertenecía todavía le faltaba mucho para, también para madurar. Este, primero porque sus dirigentes también eran jóvenes y segundo porque la experiencia emprendida llevaba era, era, era muy poco tiempo y no había masa crítica para entender que era un momento único de la historia del país que quizá hubiera podido ser aprovechada, canalizada, apoyada de otro modo con mejores resultados a futuro. Así que la, la, la sensación era muy contradictoria. Por un lado, la alegría de ver que la gente se acababa la dictadura y eran echados por, lo, por la represión, por haber entregado el país y demás. Y por el otro lado, con banderas que en mi caso particular y en mi organización las sentíamos como ajenas, a pesar de que eran enarboladas por la mayoría del pueblo argentino. Este, y el 25 de mayo, esa, 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 esa contradicción se expresó de una manera mucho más dramática, porque ese día no creíamos que este, los presos podían salir ese mismo día. Así que ese día, el 25 de mayo del, del 73, este, escuchamos extrañados un discurso de Cámpora que era mucho más duro, mucho más claro de lo que nosotros estábamos dispuestos a aceptar, a, a pensar que iba a ser. Y a lo largo del día ver cómo se iba armando algo que iba a llevar una enorme movilización este, a la cárcel de Devoto, que podía ser saldada de tres maneras este, posibles. Una con una masacre que no se sabía que podía terminar, la otra con la libertad de los presos y la otra con que el gobierno, frente que no iba a querer inaugurar un nuevo, un nuevo este, periodo electoral, un nuevo periodo democrático frustrando una aspiración masiva y me, eh, callejera de, de liberar a los presos. Y bueno, terminó siendo una mezcla de, de un poquito de todas esas cosas, porque hubo represión, hubo muertes, hubo una enorme, una enorme este, movilización y hubo, si bien hubo una voluntad de querer liberar a los presos, se dio de una manera que no estaba programado por nadie. ¿no? Ese, ese indulto arrancado a, la, a las 10 de la noche la movilización de la gente no era lo que habían pensado el gabinete ¿no es cierto? de campo, ni no más inmediato que era abrir una discusión en el congreso en una sesión especial y este, hacer discutir y aprobar sobre tablas un discurso un proyecto de amnistía bueno, eso se hizo al otro día pero se hizo con los presos afuera es decir que ya ahí estaba este una, un, el, el, el ADN el mapa el el Sí, el ADN del nuevo, del nuevo periodo que se abría, ¿no? Un periodo de muchas de importantes conquistas, pero donde la movilización iba a jugar el papel de, de, de facilitador de las cosas, y las cosas no iban a venir este, de arriba fácilmente, a pesar de que eh, ya no había una dictadura en el gobierno, sino que había un gobierno elegido por la voluntad mayoritaria del pueblo argentino, ¿no? ¿Cómo continúa tu militancia en este nuevo escenario? Bueno, mi militancia te, sigue, digamos, en términos, digamos, eh, jerga. Eh, yo seguí militando legalmente en lo que era la construcción del Frente Antiperialista por el Socialismo, el Frente de Masas que orientaba el PRT. Este, fui a militar a la provincia de Buenos Aires, a varios Obreros, a conectar gente, a a mover una prensa legal a través de Nuevo Hombre, que era una revista que se acaba el partido, una revista que originalmente la había dirigido Silvio Frondizi, en ese momento lo dirigía Rodolfo Matarolo, este, eh, y bueno, haciendo una, una actividad legal vinculada a las reivindicaciones de la gente y demás. Y, este, con una vida interna de mucha discusión política de cómo posicionarse frente a la nueva situación. El copamiento que este, realiza el Ejército Revolucionario del Pueblo, de alguna manera la organización a la que yo pertenecía, de Sanidad primero y de Azul después, producen fuertes discusiones internas este, en el sentido de, de su oportunidad si era legítimo o no legítimo en un gobierno democrático hacer ese tipo de acciones, pero la, la, la discusión se saldaba en que el carácter capitalista, el carácter represivo del ejército, las Fuerzas Armadas, los vínculos con los monopolios y el imperialismo seguía intacto y que por lo tanto no era no había ninguna circunstancia que avalara la, la disolución del ejército revolucionario del pueblo y bueno, eso, discusión atravesó buena parte de la, de, la, de la izquierda argentina y de algunas organizaciones en particular, y lo paradójico era que fue el momento de mayor crecimiento numérico de nuestra organización. ¿no? Visto la distancia, uno es necesario analizar por qué pudo haber pasado eso. Pero es si cierto que la sociedad argentina vivía una profunda radicalización, una fuerte radicalización, y que si bien el gobierno surgió en las elecciones del 25 de mayo de 73, con el regreso de Perón, por un lado eh, fue un momento de grandes conquistas sociales. Lo, la ley de contratos de trabajo del año 74 dio una participación a, la, a los trabajadores eh, en el ingreso y demás de conquistas que no se lograron igualar en toda la historia argentina, ni siquiera hoy día. Este, y se daban a la par de la, de la aparición de las 3A, de la entronización de personajes nefastos, de una fascistización de hechos del gobierno, este, con el desplazamiento de los sectores más progresistas, como había sido, y de algunos gobernadores, como fue el caso de Obregón Cano en Córdoba, de Videgain en, este, en Buenos Aires, este, la, la aparición de personajes sacados de las catacumbas, como. Como, como Iván Isevich o Talagano, este, de la noche, no sé, de los cristales rotos, de la, lo trajeron este, para dirigir la universidad. Entonces ya se estaba en otro país. Esa, entonces esa radicalización me parece que fue el caldo de cultivo por el cual este, algunos jóvenes dirigentes, obreros y, y buena parte de la militancia estudiantil este, encontrarse en, en las propuestas del ERP y de otras organizaciones. Este, su modo de canalizar, lo cual no implica que es la línea política fuera la correcta y que el análisis de la realidad este, estuviera ajustado a, a lo que un análisis más minucioso nos hubiera indicado. Y eso lo digo porque a la, a la luz de la experiencia vivida años más tarde, donde el aumento del aparato de, los, de las organizaciones revolucionarias guerrilleras, este, fue generando paradójicamente un aislamiento de la base social a la cual debía ir dirigido ese mensaje. Y eso facilitó enormemente lo que fue la guerra de aparatos y el, lo que posteriormente fue el éxito del esquema represivo que se tuvo con nosotros, con los periodo, costos que conocemos. ¿En ese periodo se da tu, tu detención? Tu Exactamente. Día. ¿Y en qué condiciones? Yo estaba arriba de un auto con elementos en los cuales no tenía que haber estado porque no era ni la militancia que yo tenía que tener ni era a lo que yo me dedicaba pero el militarismo creciente de esos años hacía que todo el mundo tuviera que tener estar cerca de algún fierro y de alguna situación de combate era casi la, la, la ficha que había que llenar en la militancia cotidiana. Cosa que se entiende para un para, para un momento de, de que estás pensando en el salto al poder. Pero, pero estábamos lejos de esa posibilidad. Eh, bueno, fue también la circunstancia que yo estaba en un lugar que no tenía que estar, apareció una pinza policial, no pudimos zafar, este, no pude explicar qué era lo que estaba haciendo y eh, fui en el año 74, 6 de septiembre del 74. Este, y bueno, se me abrió una causa. Estuve dos días, eh, hoy, hoy llamaríamos secuestrado, en ese momento era eh, negado, ¿eh? es decir, la, ningún organismo lo, decía que me tenía a mí detenido, porque bueno, durante esos dos días me torturaron, este, salvajemente como toda tortura, ¿eh? pero lejos quizá de lo que luego se vieron en los campos de concentración con, con gente que la tenían meses y meses desaparecida, lo ¿no? Los fueron dos días. Eh, los golpes recibidos fueron de la magnitud tal que a los no podía estar visible al tercer día, digamos, Eran, se cuidaban mucho que me quedaran marcas. Este, como inmediatamente se movilizó mi familia y los mecanismos que se tenían previsto en esos casos, este la comisaría fue advertida pues si sabían en qué comisaría estaba, fue advertida de que si a mí me llegaba a pasar algo este iban a volar todo por los aires yo no lo sabía pero es cierto que yo al, tercer, al segundo día este, estando en una habitación así como estoy acá sentado se abrió la puerta estaban mis padres del otro lado me miraron yo escuché que un policía dijo bien que está bien lo vieron bueno y me volvieron a cerrar la puerta no este a fin de ese mismo mes, fin de septiembre, ya empiezan a, a, a reportarse las primeras desapariciones en esa zona, la zona de San Justo, la matanza. De manera tal que ya estaba el plan que se iba a aplicar en los casos como el que a mí me tocaba. Así que se puede decir que, este, también paradójicamente, yo estoy acá sentado porque mi detención fue en esos años okay, y en ese momento. Alzaron. ¿Eh? ¿A, vos te legalizaron? a mí me legalizaron ya mi hermano estaba preso nuevamente estaba mi cuñada y enseguida me vincularon con ellos este, si no hubiera sido así probablemente hubiera podido quizá zafar, no sé, difícil saberlo pero como saltó rápidamente mi apellido este, seguramente ya no, no tenía nada, ninguna posibilidad fui legalizado ahí me llevaron a la, a la cárcel de Devoto luego hice un largo itinerario Tres años estuve con causa judicial y cinco años sin causa. Es decir, en total estuve ocho años preso. ¿En qué cárceles? En, en Devoto, en La Plata, en Rawson y en Sierra Chica. Y a veces haciendo idas y vueltas entre una y otra. Este, entro a Devoto y salgo en La Plata estando cuatro años en Rawson, dos años en La Plata, unos cuantos meses en Sierra Chica. En ese itinerario, o en alguna buena parte de ese itinerario, pude estar con mi hermano. Este... Y el 16 de octubre del 76, del 82, me dan la libertad vigilada. La libertad vigilada consistía en ese momento en que una vez por semana yo tenía que presentarme una comisaría. Este, y que tenía eh, prohibido salir de la jurisdicción en la cual yo vivía. Mi jurisdicción era la capital federal, por suerte. Si yo hubiera vivido en Chascomús, mi jurisdicción hubiera sido Chascomús. No hubiera podido mover de Chascomús. Bueno, hay un dato esencial que omití hasta acá, que es que eh, cuando yo fui detenido yo vivía allá con mi compañera, con mi actual compañera. Este, y en la primera visita que yo tengo, me dice que tiene un atraso y que no podía asegurarlo, porque la situación de estrés y nervios, si quiere, yo hubiera podido hacer su jugada, pero que quizás estuviera embarazada. Y a la segunda visita me lo confirma. Así que yo vi crecer a mi hijo en la panza de mi mujer, detrás de una reja. Y lo pude ver hasta los tres años en visitas periódicas. Con el golpe de Estado del 76 nos trasladan de devoto a la cárcel de La Plata en el año 70 y 78. Y ahí me llevan al pabellón 2. Y sentimos que hay un trato preferencial con respecto a nosotros. Preferencial por, porque estábamos muy cerca de la guardia, por la composición del pabellón, habían elegido gente. Fue un traslado masivo. Pero de ese traslado masivo, aparte que nos recibieron como una paliza magistral el 16 de diciembre del, de ese año, el 78, este, no, del 77. Claro, el 77, porque el Mundial 78 fue en junio, ¿no? Sí. sí, sí, fue el 16 de diciembre del 77. Este, es una paliza tremenda la que nos dieron cuando llegamos, pero nos llevan los pabellones y escuchamos que un guardia le dice a otro compañero, le dice, ustedes están marcados. Acá no van a salir. Y si salen... En boleta. Parecía una barbuconada más de las tantas que se vivían en esos años, pero distintos elementos nos hicieron pensar que era un, un pabellón elegido como rehenes o como gente que con la cual podían eh, hacer alguna, cometer alguna represalia en particular. Al muy poco tiempo se produce la primera. El primer, eh, libertad sospechosa. No, perdón. El, sentimos que el pabellón 1, nosotros hasta el pabellón 1 y el pabellón 2, enfrentados, ¿no? El pabellón 1, una tarde, este, sacan a varios compañeros, entre los cuales estaba Dardo Cabo, Pirles y otro compañero más, este, supuestamente para un traslado a Sierra Chica. En el curso de ese traslado se fragua un intento de, de, de fuga que nunca supimos exactamente si fue realizado o no el, 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 el digamos la, la, la parodia de una lo que sabemos que fueron a parar al regimiento 7 y que ahí los mataron si no los mataron ahí los mataron en otro lugar. El comunicado que salió oficialmente era que en el traslado una unidad de combate de montoneros había tratado de, de, de liberarlos y que, resultado del tiroteo, resultaron los presos muertos y ningún herido de las fuerzas de seguridad. Y ahí confirmamos lo peor de los peores de nuestros presagios. Al poco tiempo hay otro intento, con, más que un intento, un. un Exitoso traslado, también secuestro de otro compañero. Ahí se salva milagrosamente Juan, eh, Julio Urian alguien que había sido un ex este, guardia marina, que por relaciones familiares logran llegar rápidamente al Guindegui y lo cambian por otro preso que lo matan. Este, y después empezaron las desapariciones en nuestro mismo pabellón. Ahí tuvimos la de Gonzalo Carranza. Jorge García, que en realidad no era su nombre real, sino nunca, mientras estuvo preso no había saltado su verde de identidad. Este, otros compañeros más. La madre de dos compañeros que fueron secuestradas, Eduardo Anguita entre ellos, Alberto Elizalde. En el caso de Alberto Elizalde fue la madre... El hermano que vivía en Río de Janeiro, que vino, vino esa semana sin saber de qué se trataba, sin tener nada que ver, la hermana, es decir, toda la familia, la hermana de otro compañero. En el caso del Pabellón 2, hubo más familiares desaparecidos que presos. Y es ahí, en ese contexto, que este, yo lo, le pido encarecidamente a mi compañera que abandone el país. Cosa que ella obviamente no quería porque sentía que era un abandono hacia mi persona, que no iba a ver a mi hijo. Y yo tenía muy claro que su permanencia en el país este, era extremadamente peligrosa para ella, para mi hijo. Este, y que yo ya estaba en un lugar del cual dependía no dependía de lo que nosotros hiciéramos o dejáramos de hacer. Le este, costó muchísimo entenderlo, pero afortunadamente. A pesar de que soy profundamente ateo, digo gracias a Dios, pudo escuchar, pudo hacerlo, pudo lograr la manera de hacerlo y pudo salir por Uruguay a Francia, donde ya estaba mi otro hermano mío que ya se había ido por, por, por situaciones similares a las que atravesó toda mi familia. Este, es decir, que mi mujer y mi hijo desde el año 80 78 estuvieron en Francia ya a salvo. Yo en el 77 cumplo mi condena de tres años, porque yo caí en el 74, en el 77. Y a mí podían darme legalmente la libertad en cualquier momento, que hubiera sido a las 12 de la noche y merced a cualquier grupo de tareas de lo que se armaban en esos casos lo único que... y yo estaba preso a disposición del Poder Ejecutivo. De manera tal que un decreto de levantarme a la disposición del Poder Ejecutivo, con lo cual el gobierno militar le daba la libertad a un preso, yo hubiera podido correr la misma suerte de muchos de mis compañeros. Así que mi estadía en la cárcel de La Plata fue especialmente penosa. Porque cada día era un día que le ganábamos a la muerte... Muchas veces sin saberlo y sin estar totalmente consciente, pero eso fue así. Mi compañera en el exterior empieza a moverse, conociendo la situación, hace las denuncias a todos los organismos que tiene a, su, a mano, y Amnistía encontró que yo, no teniendo ninguna condena judicial, podía ser considerado un preso de conciencia, porque no había ningún elemento que el gobierno diera explicación, simplemente que era peligroso. Este, y hay un grupo de amnistía que toma mi caso y empiezan a moverse rápidamente con todos los mecanismos que hay en esos casos que es mandar cartas, enviar pedidos y en algunos casos es gente muy muy importante. La lista completa de los que habitábamos en el pabellón dos uno de la plata sale publicado en el New York Times y hay un documento actualmente desclasificado del Departamento de Estado. Donde, nombre por, donde cada uno de nosotros se nos describe y se dice la situación en la que estábamos y las condiciones en las que estábamos pasando y el, los antecedentes de ese, de ese grupo que era el pabellón 1 y 2 de La Plata. Bueno, recién en el año 80 se desarma ese pabellón y nos distribuyen en otras casas, ahí es donde voy a parar un tiempo a Sierra Chica y finalmente voy a, a Rawson. Algunas cifras, algunas fechas las que estoy diciendo no son exactamente iguales, pero ese es el itinerario. 82, en el 82 la guerra Malvinas acelera los tiempos. Y te liberan de la cárcel. Me mandan primero a la plata y a los 15 o 20 días me dan, me levantan la libertad, eh, me, me, me cambian las condiciones de la disposición del Poder Ejecutivo. En vez de estar en una cárcel, me dicen que estoy en libertad vigilada. En ese momento la libertad vigilada era un periodo que duraba tres meses. Había dado cuenta que mi mujer en Francia tenía trabajo, estaba mi otro hermano, mi hijo estaba en un marco familiar de primos, de colegio, de de vecinos y qué sé yo, y después de los ocho años transcurridos en una cárcel con el grado de estañamiento que yo tenía en relación a vivir en libertad, pensé que yo caí con 23 años y salgo con 32. Y hasta ese momento, mi inserción social como trabajador, como al, digamos, me tenía que reconstruir completamente, me tenía que hacer. Y aparte, yo con mi mujer había vivido muy poco tiempo. Eh, necesitábamos ambos saber quiénes éramos, qué queríamos ahora. Que no era lo mismo que podíamos querer y aspirar en el año 72 cuando nos juntamos. Así que decidimos que nuestro encuentro iba a ser en Francia al menos para saber, para darnos una posibilidad de qué iba a pasar con nosotros. ¿En qué momento salís hacia Francia? Bueno, salí un año más tarde porque se fue prolongando ese periodo, de espera, periodo en el cual mi mujer viaja a Argentina. Estuvimos un tiempo y a pesar de que ella hubiera podido volver, este, nuestra decisión es de encontrarnos en Francia, estar un tiempo juntos ahí. Y la verdad que yo en ese momento no sabía cuánto yo necesitaba. Tomar un poco de distancia con todo lo que me había pasado, con todo lo que había pasado y, sobre todo, de recuperar un tiempo que es irrecuperable y siempre fue irrecuperable, que es el de mi hijo. Yo empiezo a vivir con mi hijo cuando él tiene ocho años. Este, de ser el señor que no conoce, que de golpe tiene lo desplaza de su lugar con su mamá a ser alguien idealizado, por un lado, porque yo era el, el, el luchador que estaba en Argentina. Mi, mi mujer me cuenta que muchas veces con los chicos jugaba a que me venían a rescatar en un avión en Argentina, con sus compañeritos franceses que de la Argentina no sabían ni dónde estaban en el mapa. Es decir, que yo era ese ser extraño y desconocido que tenía que empezar a, a reconocer. Y yo creo que, este, que si bien fue postergado el momento del encuentro, se hizo en el momento que yo podía, mejor que en otras circunstancias. Este, asumir esa nueva vida que comenzaba para mí. ¿Y cómo fue tu situación en Francia? Mi situación trabajando? en Francia fue genial. <laughs> Fuera de la cárcel, cualquier cosa buenísima. Este... Volvimos a enamorarnos con mi mujer, volvimos a hacer una familia, volvimos a tener proyectos. Empecé a entender lo que es el padre, tener un hijo. Mi hijo tenía alguien con quien pelearse, con quien amigarse con quien sentirse protegido, calculo. Este, eso me constituyó como persona, como individuo. Este, me permitió recomponerme profesionalmente. Decidí volver a la fotografía, que era una vocación que yo había interrumpido por la militancia. Este, dentro de la fotografía ya me había interesado a mí ser reportero gráfico, fotoperiodista, en parte porque eso yo ya había empezado a hacer antes de caer preso pero por pues, el efecto que jugaban en eh, situaciones de, de mucho encierro las fotografías publicadas en las revistas ilustradas de la época. Siete días, gente que podíamos ver y a través de esas fotografías, este, yo las recorría, yo, todos las recorríamos con una sed, con un hambre de calle, de, hambre, de, de aire fresco, veíamos la moda, los coches calles por las que uno había pasado o había vivido o, y había sido objeto de una fotografía periodística uno veía si el bar estaba en el mismo lugar bueno eso que después pude explicarme mejor no de la construcción de identidad del pasado este qué es lo que de la fotografía da cuenta de la realidad ahí eh, yo lo viví en un ejercicio cotidiano de sobrevivencia y de entender y, de, y asegurarme y, y comprobar que detrás de esas rejas y después de tantos años preso había otra vida y que esa vida estaba muy lejos pero en esa fotografía era la certeza que existía quizás haya sido eso que me reforzó en el deseo de ser fotógrafo y de decidir de ser alguno de los fotógrafos que alguna vez pusiera alguna fotografía en los medios ¿no? bueno lo pude hacer lo pude hacer en Argentina antes de irme lo pude hacer en Francia un gran amigo de mi alma del alma de la, de la primaria y de la secundaria que se fue en el 76, porque su cuñada también había sido desaparecida, y ambos éramos fotógrafos en nuestra adolescencia. Él se hace un gran fotógrafo en España y me ayuda desde ese lugar con equipo fotográfico, con contactos, y así es donde yo puedo retomar mi actividad. Volvimos a la Argentina dos años más tarde, en el año 85. Fue una decisión, nosotros no elegimos irnos afuera y si queríamos vivir en Francia nos estábamos muy cómodos, con trabajo y con muchos amigos iba a ser una decisión de querer ir a Francia. Pero sentíamos que nos habían truncado algo en Argentina, había quedado mucha familia, muchas amistades y proyectos y volvimos a Argentina, no siendo los mismos que nos fuimos, pero sí para hacer, para, para sí hacer nuestro proyecto en nuestro país. Y... Y en eso estamos. ¿Estás Entonces, me dice, trabajando como periodista. Yo, me, yo fui que pude trabajar como reporteográfico, gráfico, primero en el periodista de Buenos Aires, luego en el Diario Sur, después pasé en la editorial Perfil, trabajé en la revista Caras, Noticias, en el diario La Razón, en la capital de Rosario, la revista Crisis, este, como freelance para algunos medios extranjeros. Y de una manera inesperada para mí me apareció una oferta... Pedagogía para dar cursos de fotografía en una universidad recientemente inaugurada en el interior, en la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, donde hay una carrera de comunicación, había que un taller de fotografía que no tenía docente, que nadie quería viajar hasta ahí, qué sé yo, no sé qué me tocaron, no sé cómo me chamullaron, no sé en qué momento me encontré diciendo, bueno, está bien, voy yo, y después me encontré con 25 este, alumnos ávidos de que yo le dije algo ah, interesante y ahí me... Di, me sentí que, era, que, que no sé si no había cometido un acto de responsabilidad al aceptar ese cargo, pero un mandato judeo-cristiano que me viene por algún lugar me hizo hacer una carrera universitaria como autónomo, como autodidacta y me leí todo lo que llegaba a mis manos y fui a cuanto a conferencias, charlas y demás y me di cuenta que podía llegar a formular en palabras lo que a mí me había tocado hacer con mi propia experiencia. y y fue un cóctel interesante, porque yo pude teorizar sobre mi propia práctica y para alumnos que estudian comunicación me parece que es algo interesante. ¿Y cómo fue tu participación en la Asociación de Reporteros Gráficos? Bueno, eso tiene que ver con el crimen de José Luis Cabezas. El 25 de diciembre lo matan a José Luis Cabezas en Pinamar. Este, yo estuve en una quinta, 25 de enero. Escucho en la radio eso. Yo, si bien era asociado a la asociación no tenía una participación activa en su comisión directiva ni cosa que se le parezca, pero era un domingo cuando salía la noticia este, y sentí que tenía que estar junto a mis compañeros, sentí que era un crimen horrendo y que ese crimen se vinculaba por su actividad de fotógrafo. No nos olvidemos que estábamos en pleno gobierno menemista, ya había habido ataques claros y visibles contra la prensa, había sido ya lo de Mario Bonino. Este, así que sin saber de qué se trataba el crimen al ese mismo 25 de la tarde, donde todo estaba estupefacto, sabíamos que tenía algo que ver con las mafias, con el poder y con lo que no se sabía. Bueno, al otro día, lunes, me acerco a una conferencia de prensa que dan mis compañeros de la comisión directiva y empiezo a hacer como lo que hicimos muchos fotógrafos, que ahí a las marchas, era movilizar la opinión pública en torno a este crimen. Y ese mismo año se produce un... Se, se finaliza el mandato de la comisión directiva y los compañeros que estaban al frente de la comisión directiva nos hacen saber que ellos no están dispuestos a seguir, que están agotados, que eh, las actividades lo habían desbordado, que era necesario hacer una renovación. Y bueno, hay que hacer una lista y nadie quería y no se sabía cómo iba a ser. Y, y nos empezamos a mirar algunos. Yo a través de mi experiencia política me entendía que no podía sacarle el cuerpo del asunto, otros lo he tenido de la misma manera, otros sintieron el llamado y conformamos una comisión directiva este, para asumir la conducción de ARGRA y lo hicimos, y creo que de manera bastante exitosa porque pudimos sostener la movilización durante tres años, hasta logramos ser admitidos como querellantes en el juicio, no dejamos caer la causa en ningún momento y en el curso de esos, de esos años pudimos... Este, salvar deudas muy grandes que tenía la asociación pudimos este, comprar un edificio este, formamos una fototeca y armamos una escuela con la idea de que las nuevas camadas de reporteros gráficos que ya empezaban a, a formarlo en distintos fotoclubes algunas escuelas que eran negocios lícitos absolutamente lícitos enseñaban a hacer la fotografía en emprendimientos económicos y enseñaban a hacer fotoperiodismo nosotros entendíamos que de una asociación civil sin fines de lucro y con toda la trayectoria y la historia y el background que nosotros veníamos arrastrando, era el lugar ideal para la formación de nuevos reporteros gráficos y así lo hicimos. Y en cuanto a los juicios vinculados a la última dictadura, en estos últimos años, ¿participaste en alguno como testigo? Bueno, sí, el, uno concretamente que se hizo contra las autoridades de la, de la cárcel de La Plata, fundamentalmente por los crímenes allí ocurridos ahí fui ahí fui llamado como testigo fui en el único que me tocó participar de, de ese lado del mostrador no hasta ese momento yo había ido a los juicios a cubrirlo fotográficamente o como público este pero que fui como testigo fue el que se realizó en la plata y cuán, ¿qué qué sentiste cuando salió la condena a los oficiales del servicio penitenciario de la plata bueno este la experiencia mayor fue a ver que, le, que el juicio se llevara adelante y que yo pudiera, era un teatro, eh, una especie de un teatro que se hacía en La Plata, y tener un tribunal, de tener a los mismos tipos que eran los torturadores sentados en el banquillo, los acusados, y que yo pudiera explayarme del mismo modo que lo estoy haciendo ahora y en muchos casos con las mismas palabras, este, me daban una, una idea clara de, lo que, de todo lo que pasó en nuestro país. De, del vendaval positivo, esta vez que pasó en nuestro país, nosotros estamos acostumbrados a que los vendavales siempre venían este, nunca para el lado de la justicia. Esta vez nos había tocado vivir algo que nadie tenía pensado que podía ser posible. Este, podemos entenderlo, podemos entenderlo, que, porque pasó, podemos darle muchas explicaciones, pero en la subjetividad de quienes vivimos este, este país en los últimos 50, 60 años, no estaba en nuestras expectativas. Poder decirle ante un tribunal de la democracia por la que no habíamos luchado en esos años y ahora la vamos a defender con uñas y dientes, ese que está ahí me torturó. Y tres meses más tarde tener una condena y estar preso. Es absolutamente reparador, sanador. Eh, y haber tenido a mi otro hijo, el menor, ¿no? mucho, de 28 años, escuchándome, yo estaba de espaldas, estaba entre el público, y saber que mi voz se ha escuchado por él, yo digo, qué país diferente, qué ¿no? historia diferente va a poder vivir él. Eso es muy, muy fuerte. Parecen palabras sensibleras, parecen palabras de situación, parecen sacadas de un cliché, pero el que está acá... Pasó por cosas donde pensaba que no iba a salir vivo. Yo no sabía si iba a tener ganas alguna vez de reírme otra vez. De, yo no sabía si iba a ser posible para mí otra vez un momento de alegría. Yo no sabía si iba a ser posible sentir el deseo de una caricia y el calor de un cuerpo amado. Y de golpe poder llegar a poder decir: Ese me torturó. Ese me pegó una noche. Eran cinco, yo estaba desnudo y se ensañaron conmigo, que fue lo que pasó una noche en la cárcel de La Plata. Como tampoco soñé ni pensé que podía ser que yo iba a poder ser docente de algo alguna vez, y sentir que estoy con jóvenes a los cuales siento una enorme responsabilidad el modo de poder transmitirle una experiencia, una vivencia, y ahora lo puedo hacer. Ojalá les sirva la experiencia ajena para que la vida de ellos también sea mucho mejor que la que tuvimos nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por este espacio y por esta posibilidad.